El director de la carrera de Contaduría Pública en la Universidad Mayor de San Andrés fue enviado a la cárcel de San Pedro. Luis Aparicio, director de la carrera de Contaduría Pública en la Universidad Mayor de San Andrés, fue enviado a la cárcel de San Pedro acusado de asociación delictuosa, uso indebido de influencias y extorsión. Ha dispuesto la detención preventiva del imputado, primeramente en el centro penitenciario de Patacamaya, pero a solicitud fundamentada de la defensa se ha realizado el cambio al penal de San Pedro. En la audiencia de medidas cautelares que se realizó en el juzgado segundo de instrucción en lo penal, a cargo de la juez Wyatt Belsu Carvajal, la defensa del acusado presentó un recurso legal que alargó la sesión por más de 5 horas. Que yo no tengo que ver nada con el asunto de ingreso de estudiantes a mi carrera, toda vez que esta depende de un preuniversitario y depende de pruebas de exámenes. Con Aparicio son 5 las personas implicadas en el caso de presunto cobro a postulantes para el ingreso a la mencionada carrera. 2 estudiantes y un técnico en informática tienen detención domiciliaria y un docente fue enviado a la cárcel de Chonchocoro.